Marta, lo cambié ayer. ¡Ay, mi dentadura! Hugo, busca la dentadura. ¡Auch! ¡Ay, quiero un pochoclo! Hugo, cómprale un pochoclo al niño. ¡Ah, todo yo! Un pochoclo, por favor. ¡Ay, encontré mi dentadura! Hugo, que sean dos pochoclos. Que sean tres. Buenas noches, damas y caballeros, niños y niñas, familias allegadas a la ciudad. He aquí el maravilloso circo de fábula. Manténganse cómodamente en sus butacas, apaguen sus celulares. Y recuerden, se acabaron los pochoclos. Oh, me salvé. Reciban con un fuerte aplauso a Gran Bebé. Buenas noches, damas y caballeros, niños y niñas, y por supuesto, a mi público favorito, los bebés. Y recuerden, niños, más lloran, más cosas obtendrán. Sí. En el maravilloso circo de fábula tenemos a los acróbatas más mochileros, a los malabaristas más matemáticos y a los payasos más estudiosos. Sí. En el capítulo de hoy, el invitado es un danzante de equilibrio. La compañía de fábula no sabía si meterlo en el segmento de danza o en el segmento de circo, pero bueno, me lo trajeron a mí, aquí, a Gran Bebé. Este es un experto en la danza sobre ruedas. Reciban con un fuerte aplauso a la danza del monociclo.
¡Increíble! No sabía si bailar o prestar atención con él. Este fue un número, la verdad, muy divertido. Este muchacho está buscando pareja, así que si eres un joven que le gusta bailar y tiene un monociclo, ¡ja!, contáctate con nosotros, que tal vez tengas... ¡Oh, oh! ¡No es Dante! ¡Deja eso! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué has hecho? Tú no. Oh, ok. Muchas gracias, queridísimo público. Esto fue Circo de Fábula. Síganos para más diversión. Hey, adiós, soy Gran Bebé. Un placer estar con ustedes. Me voy porque ya me tengo que cambiar el pañal. Adiós. Oh, quiero un monociclo. Hugo, cómprale un monociclo al niño. Oh, Marta, ya le compré pochoclo.